El proceso es que pues la Comisión de Presupuesto, que es la comisión de mayor cantidad de miembros, ¿verdad? Son 15 miembros, se escogen proporcionalmente dependiendo de la cantidad de miembros en cada bancada. Vamos con el diputado Didiano Pineda. Didiano, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Habíamos conversado hace un momento, has hecho un resumen de lo que acontecía en la asamblea con relación a esas conversaciones y que está llevando a enfrentamientos dialécticos, si se quiere así, de la facción de Independiente, entre ellos Vamos, y los partidos políticos que ya están a punto de tener una decisión sobre dos comisiones importantes, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Credenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué no se reanudó ayer la sesión para continuar? ¿Y qué es lo que podemos esperar en el día de hoy? Sí, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de este programa. La verdad, bueno, ya la reanudación de la asamblea se va a dar en el día de hoy a la 1:00 p.m. Ya hay consenso, que es lo más importante, y después que cada una de las comisiones puedan escoger entonces su junta directiva, ¿verdad? Su presidente, vicepresidente y secretario, que es lo que viene después de ya tener a los comisionados. ¿El consenso dónde está? ¿Cuál es el consenso exactamente? El proceso es que pues la Comisión de Presupuesto, que es la comisión de mayor cantidad de miembros, ¿verdad? Son 15 miembros, se escogen proporcionalmente dependiendo de la cantidad de miembros en cada bancada. Y eso era lo que tenía allí esto un poco frenado, porque cada bancada está luchando por sus espacios, pues nadie va a ceder un espacio y legalmente se tiene que cumplir con el reglamento interno de la asamblea, ¿verdad? En donde a cada uno le toca su proporcionalidad. ¿Quién sería el presidente o quiénes serían los líderes de la Comisión de Presupuesto y, digamos, de la de credenciales? La de credenciales cobra especial importancia por un tema práctico, el tema de la aprobación de los altos funcionarios del Estado que necesitan ser aprobados por la Asamblea. Bueno, hasta en estos momentos no se sabe quién va a ser el presidente de cada una de estas comisiones, porque esto, como lo mandata el reglamento interno, lo deciden los miembros de cada comisión. Ahorita se están escogiendo, son los miembros de cada comisión, para entonces escoger la junta directiva en cada una de las comisiones. Así que aún no hay un nombre de alguien específico que de credenciales o de presupuesto o de una de las otras comisiones. Sin embargo, diputado, yo imagino que el electorado está esperando. Usted, a pesar de que CD es un diputado nuevo, con lo cual no solamente está una nueva corriente política en los independientes o los llamados Vamos Independientes y Otro Camino, sino también está en los partidos políticos tradicionales o conocidos. La hegemonía de esas comisiones sabemos que conlleva un poder y conlleva entablar una conversación con el Estado en forma del Ejecutivo. ¿Hay un balance en esas comisiones tal y como la está viendo ustedes? O sea, ¿va a haber un grupo independiente importante que pueda hacer los cuestionamientos y un grupo de, digamos, los partidos políticos que han hecho la coalición para llevar a la Junta Directiva, por ejemplo, al poder, para poder echar hacia adelante una negociación de todas estas personas, que estos funcionarios que hay que aprobar, de los dineros que hay que aprobar en el presupuesto? Sí, hay un muy buen balance, y la verdad pues que de la forma como quedó la asamblea conformada, que hay diferentes bancadas, nadie tiene mayoría, todos tienen un porcentaje menor a una mayoría, es bueno, porque nos va a permitir a llevar ese contrapeso, tener las discusiones en los debates y poder seguir adelante. Hay gente muy buena en cada uno de los partidos, al igual como en la facción Vamos. Aquí no hay buenos y malos, dignos e indignos, ¿verdad? Como a veces quieren vender en los medios algunos de los compañeros. La verdad, queremos hacer un trabajo por nuestro país en unidad, y que haya ese contrapeso y ese balance entre cada una de las opiniones de los 71 diputados. Gerardo Camacho, del partido RM, había dicho hace ya una semana de que las comisiones de credenciales y presupuesto iban a ser presididas por un miembro de RM, que es el partido gobernante.
eso se mantiene, dio inclusive algunos nombres que llamaron la atención a la opinión pública. ¿Usted nos puede dar alguna información que nos adelante cuál es el consenso con relación al, por lo menos, presidente y vicepresidente? Eso es normal. Cada bancada, cada miembro de una bancada, pues aspira a presidirla. Pero quien tiene los votos allí es quien la preside. Así que RM o cualquier partido, o al igual pues que los miembros de Vamos, pueden decir: yo aspiro a ser el presidente, dar cualquier nombre, pero finalmente eso lo escoge los miembros de esa comisión. Por ejemplo, el caso nuestro, somos miembro de la Comisión de Asuntos Municipales y también de Población y Ambiente. Eso en su momento, nosotros, los 9 miembros, vamos a escoger quién va a ser el que la va a presidir, igual que presupuesto y credenciales. Pero usted sabe, diputado, que cuando se trata de estas conversaciones, por lo general hay una idea de cómo van encaminándose. ¿Va a ser posible ver a una presidencia del gobierno de RM con un vicepresidente de los independientes, con una conformación equilibrada para poder hacer estas discusiones importantes? Dígame algo que nos ponga a nosotros en el camino de entender qué es lo que pasa, porque ayer había un señalamiento de parte del grupo Vamos y usted habla hoy de consenso. Cuando habla de consenso es porque ya todos se pusieron de acuerdo, o es el consenso entre quienes ya están en consenso. Lo que le decía, o sea, el consenso está en escoger los comisionados. Posteriormente, entonces, dentro de todos los comisionados escogen al presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión. O sea, ya el consenso se dio en la cantidad que le correspondía a cada una de las bancadas. ¿Qué piensa usted de Cheyo Vargas como presidente de la Comisión de Presupuestos, por ejemplo? Si es viable, si es posible de que la comisión, cualquier comisión, quede conformada de esta manera, porque pues todos los miembros tienen el mismo valor, el mismo derecho a voto, y eso todo va a depender en ese consenso entonces de escoger la junta directiva en cada una de las comisiones. Diputado, hay que generar confianza, siento yo, ¿no? Y la gente, el electorado tuvo un voto mayoritario por aquellos independientes que se postularon con una nueva forma de ver la política, inclusive, digamos, gente nueva, como es el caso suyo mismo. Didiano Pinilla gana después de muchos años de tener a un mismo diputado en el circuito y a unos políticos dominando su sector. Son situaciones que hay que ver y que hay que analizar. Por eso mi opinión, o digamos, mi pregunta, que tiene, está cargada de opinión, por supuesto, de por qué no conseguir a un presidente de comisión, tanto de credenciales como de presupuesto, que tenga la menor trayectoria para que nadie quiera leer qué es lo que va a hacer en el futuro, sino que sea algo que nos dé esperanza de que el presupuesto va a ser tratado de la manera en que sentimos que debe ser tratado y no como fue en el pasado. No sé si me estoy explicando, diputado. Sí, por supuesto que está explicando. Mire, es como todo, o sea, en Panamá la gente decidió un presidente de un partido político y la gente decidió tener mayoría de diputados de partidos políticos en la Asamblea, porque el Movimiento de Libre Postulación tiene 20 diputados, pero más de 50 son miembros de partidos políticos. O sea, eso fue lo que la gente escogió. Ahora toca a cada uno hacer un buen trabajo, legislar, fiscalizar y hacer una buena labor cada uno sin tratar de querer llevarse méritos, sin tratar de ser el más sobresaliente, sin tratar de hacer ver yo soy bueno, el otro es malo, sino hacer una buena gestión por nuestro país, porque Panamá nos necesita a todos. Y hoy tenemos que estar unidos para llevar nuestro país adelante. O sea, aquí no puede ser que decir, vamos, tiene 20 diputados y la mayoría decidió que sean ellos. No, todos los partidos políticos tienen sus miembros allí, cada bancada está conformada pues de la forma que el país lo decidió, pero escogió y votó mayoritariamente por un presidente de un partido político que es el partido RM. Así que ahí no hay diferencia en ese tema. ¿Cuál es la aspiración, por ejemplo, del CIDI, usted que representa un partido que, si bien antes era desarrollado o administrado por RM, por Ricardo Martinelli, ahora es un partido que se puede decir de oposición? ¿Cuál es la aspiración que el CIDI tendría en la Asamblea Legislativa de que las cosas se hagan diferentes? Nosotros somos un partido que queremos mantenernos como partido político, no fusionarnos a ningún otro partido, no ser
miembro de otro partido, sino seguir operando como partido político, pero nuestras decisiones legislativas pues tenemos que tomarlas en función del cargo que estamos representando. Nuestra bancada tiene 8 miembros, estamos muy unidos, hemos tomado las decisiones unidos desde el día 1 y siempre hemos decidido de que nos escuchemos todos y al final tomemos la mejor decisión por el bien de nuestro país. Pues sabiendo pues que nuestro partido es un partido de oposición porque no fue el partido gobernante. Y lo más importante es poder llevarle respuesta a todos los panameños, legislar en función de todos los panameños, no en función de nuestro partido político ahora que somos diputados en la Asamblea. Al margen de estos temas de escogencia de presidentes de comisiones y demás, escuché que usted es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, si mal no recuerdo, que nos dijo al principio de esta entrevista. No. Soy miembro de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Aprobación y Ambiente, pero no soy quien la preside. Aún eso no se ha decidido. En su momento, entre los 9 miembros de cada una de estas comisiones, se escogerá nuestra Junta Directiva. Yo lo entendí perfecto. Lo único que yo le iba a hacer una pregunta al margen de los temas, si es presidente o no es presidente. ¿Cuál es la opinión usted como diputado de la Comisión de Asuntos Municipales? ¿Qué opinión le merece usted la conglomeración de personas que se dieron cita a los alrededores del edificio Atillo para ir a buscar sus cheques uno a uno, que se generó una gran fila y una gran aglomeración de personas, aparentemente con el propósito de entender quiénes eran empleados o quiénes no, o quiénes tenían una botella o quiénes no, pero una gran aglomeración de gente buscando el cheque, buscándolo, no cambiándolo, que luego se iba a traducir en ir a cambiar ese cheque nuevamente porque se eliminó la transferencia bancaria con el propósito, entiendo, de detectar irregularidades. ¿Qué opinión le merece este estilo de detectar esta situación, diputado? De verdad que es muy positivo. Yo felicito al nuevo alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, al secretario general, pues que es el vicealcalde, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, porque es la mejor manera. En un municipio tan grande como el de Panamá, tú tienes que ver y hacer una auditoría de esos funcionarios que estaban realmente colaborando o no, porque siempre se ha hablado del tema de las botellas, de gente que cobraba sin trabajar. Y pues Panamá, no sé exactamente la planilla, pero una planilla gigante en este municipio, y creo que fue lo más correcto. Yo los felicito por esa decisión que tomaron como administradores de la comuna capitalina. El diputado Didiano Pinilla, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Diputado, le agradezco mucho su participación en el día de hoy con nosotros y espero pues nos esté dando informaciones acerca de lo último que va a suceder finalmente, y lo invitamos siempre acá a los estudios de Shock Multimedia para que pueda departir con nosotros ya en lo físico. Le agradezco mucho. Sí, muy pronto, en donde ya se dé lo de las comisiones, entonces estaremos personalmente allá en el programa. Saludos. Muchas gracias, Didiano. Muchas gracias. Hasta luego. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.